El fútbol es un pastel del que poco a poco todos quieren su parte. Prueba de ello es lo que está ocurriendo en la Major League Soccer de Estados Unidos. Quizás para muchos sea una competición extraña y sobre la que giran varias preguntas. ¿Cómo funciona? ¿Qué ofrece realmente distinto al resto de las ligas? ¿Quiénes han sido los grandes jugadores que han pasado por ella? Pues bien, todas estas cuestiones ya tienen solución y te las voy a contar en este vídeo. Bienvenido a Historias de Venom. El fútbol es uno de los deportes más populares, sino el que más, a lo largo y ancho del planeta. No obstante, esta disciplina está mucho más arraigada en zonas como Europa o Sudamérica. Sin embargo, en los últimos años son cada vez más los países que se han volcado por potenciar el fútbol con el fin de convertirlo algún día en ese gran negocio que tanto dinero reparte. Estados Unidos es un ejemplo claro de ello. Allí, donde el baloncesto es el gran rey, la Major League Soccer, más conocida como la MLS, viene siendo noticia de forma constante. Esta liga está compuesta por un total de 29 equipos, agrupados en dos conferencias, la Este y la Oeste. La fase regular engloba 34 jornadas y al término de la misma, los 14 clubes mejor clasificados, 7 por cada conferencia, disputan el llamado MLS Cup Playoff, en el que los dos primeros de cada conferencia pasan directamente a semifinales, mientras que los 6 restantes jugarán una primera ronda. En esta primera ronda, el segundo se enfrenta con el séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto. De esos cruces, a partido único, saldrán las semifinales y la final, también a un solo encuentro. Luego, igual que ocurre en la NBA, los vencedores de cada conferencia se miden entre sí con el objetivo de ser campeón, en un partido que se celebra en el campo del equipo que más puntos cosechó durante la fase regular. Así es como funciona el campeonato a nivel de organización deportiva. Es un poco lioso, lo sé, y además el formato lo van cambiando. Imagino que en favor del show, como todo lo que montan los americanos. Ahora voy a comentarte un detalle que debes saber, porque será relevante para todo lo que viene a continuación. En la MLS, a diferencia del resto de ligas profesionales, los contratos y traspasos de jugadores no los manejan los propios clubes, sino que están controlados por la propia liga. Sí, sí, tal cual lo oyes. Esto propicia que sea la liga quien reparte una cierta cantidad de dinero de forma equitativa entre todos los clubes, que va destinado a los contratos de los futbolistas. De este modo, se establece una especie de tope salarial cuyo promedio estaba en unos 2,5 millones de dólares allá por el 2010. Pero en 2007, todo cambió con la famosa ley del jugador franquicia, también apodada como Ley Beckham. Dicha ley consistía en que la MLS hacía una excepción y permitía a cada club tener hasta 3 jugadores franquicia, cuyos sueldos sí podían superar ese tope salarial y no computaban o se sumaban al resto de sus compañeros de equipo. Esto permitió que las franquicias que componen la MLS pudieran empezar a firmar a grandes estrellas mundiales, dando comienzo a un fenómeno que sigue muy vigente. Tanto es así que en los últimos tiempos hemos visto como varios de los futbolistas más prestigiosos han acabado dándole like a este vídeo, suscribiéndose a este canal y viviendo una etapa en la MLS al final de sus trayectorias deportivas. Aquí va un listado de nombres que se unieron al fútbol estadounidense y que a buen seguro te resultan muy familiares. Empezamos por el propio David Beckham, que podríamos decir que fue el que dio el pistoletazo de salida con su llegada a Los Ángeles Galaxy en el año 2007. De ahí esa controvertida Ley Beckham que te he citado anteriormente. Durante su periplo en tierras norteamericanas, le dio tiempo a conquistar 2 títulos, en el año 2011 y en el 2012. Además, estuvo cedido 2 temporadas en Europa, concretamente en el Milan, y puso fin a su carrera en el Paris Saint-Germain, donde jugó 5 meses. Del exjugador del Real Madrid pasamos a un viejo conocido del FC Barcelona, como es el francés Thierry Henry. Tras un paso glorioso por las filas del Arsenal y del conjunto culé, firmó por el New York Red Bulls en el año 2010. Allí jugó casi 5 años, estuvo también cedido por un tiempo en el Arsenal y fue campeón de la conferencia este de la MLS en 2 ocasiones. No dejamos de hablar del Barça porque otro que siguió los pasos de Henry fue su compañero en la entidad azulgrana, Rafa Márquez. El central mexicano también fichó por el New York Red Bulls tras abandonar el Camp Nou en el año 2010. Permaneció 2 años en la MLS y desde ahí se fue al León, de la primera división de su país, y por último al Hellas Verona de Italia. Nos quedamos en el país transalpino, cuna de Andrea Pirlo, uno de los mejores centrocampistas que ha visto el fútbol. El mítico jugador del Milan y de la Juventus dejó el calcio para unirse al New York City en el año 2015, donde permaneció hasta el año 2017. Pirlo coincidió con un tal David Villa, uno de los iconos del fútbol español y que volvió a demostrar su olfato goleador nada más aterrizar en el año 2015 en la MLS.
El Guaje fue elegido MVP de la competición en 2016 y jugador más valioso de su equipo en 3 de los 4 años que estuvo compitiendo de la mano del New York City. Como estamos hablando de delanteros, ahora hacemos referencia a una leyenda del Manchester United como es Wayne Rooney. El atacante inglés se enroló en las filas del DC United en 2018, dejando destellos de su enorme talento antes de irse al Derby County y retirarse allí. Un año antes de la aparición de Rooney, otro mítico cazagoles de la Premier como Didier Drogba, quien tras recorrer China y Turquía llegó al campeonato americano para jugar en el Montreal Impact. Su fichaje se anunció también en el año 2015. Como puedes estar comprobando, fueron muchos los delanteros que quisieron probar fortuna en Estados Unidos, pero quizás, de entre todos ellos, el más mediático fue Zlatan Ibrahimovic. El sueco firmó por Los Ángeles Galaxy en el año 2018. No logró ganar ningún título, pero sí pudo presumir de que durante su andadura se convirtió en el mejor jugador del club y uno de los más destacados de toda la Major League Soccer. Cerramos el capítulo de delanteros y regresamos al de los centrocampistas, porque aquí es imposible no mencionar a hombres como Kaká. El brasileño, que salió del Milán y ganó un Balón de Oro en el año 2007, se convirtió en el referente del proyecto del Orlando City en el 2014, tras dejar atrás una época agria en el Real Madrid y una cesión en el Sao Paulo. Después de Kaká, toca hablar de dos de los jugadores que mejor han llevado la sala de mandos de la selección inglesa. Me refiero a Frank Lampard y Steven Gerrard. Gerrard fichó por Los Ángeles Galaxy, donde permaneció algo más de un año antes de retirarse en 2016. En el caso de Lampard, su destino fue el New York City, al que llegó en 2015 y donde jugó 31 partidos y anotó 15 goles, que no está nada mal. En definitiva, podemos completar una larga lista a la que unir nombres como los de Bastian Schweinsteiger, Gonzalo Higuaín, Chicharito Hernández o más recientemente el mismísimo Gareth Bale. El galés dejó el Real Madrid en el verano de 2022 y se sumó a las filas de Los Ángeles por una temporada, lo que supuso la antesala del final de su carrera. Bale fue la última gran estrella en aterrizar en la MLS antes de que un tal Leo Messi lo eclipsara absolutamente todo. El astro argentino confirmó en junio de 2023, después de haber ganado el Mundial con Argentina, terminar su etapa en el PSG y haber valorado un posible regreso al Barça, que firmaría por el Inter de Miami, club presidido precisamente por David Beckham. Y viendo todo esto, no es descabellado afirmar que la MLS se ha convertido en una opción muy interesante para varios futbolistas. Vivir en Estados Unidos es una experiencia que muchos desean. Además, esta competición, al ser de un nivel menor, permite a jugadores de edad avanzada, pero con un talento desorbitado, seguir siendo el gran referente de su equipo. Y por si esto fuera poco, el ámbito económico también le seduce, obviamente. El tema del jugador franquicia ya permite a los equipos elevar cuantiosamente el salario de un contrato cuyas cantidades acaban disparándose, puesto que añaden muchos pluses por patrocinios. Ya lo decía el propio David Villa en una entrevista al diario Marca en 2017. No es un secreto, el impacto de la MLS a nivel mundial es enorme. En Europa la gente se interesa, quieren venir a jugar aquí. Tengo muchos amigos, muchos colegas de profesión que me preguntan por mi experiencia en estos años. El nivel es bueno, es atractivo. Sigo en la misma línea de cuando llegué. Me gusta el sistema competitivo, me gusta que la diferencia entre equipos sea muy pequeña. Hace que la atención en cada partido y la igualdad sea máxima. Cualquiera puede ganar a cualquiera y lo más importante es que cuando arranque la liga en marzo, los equipos que van a participar realmente tienen posibilidades de ser campeones. Eso es algo bueno que quizás en Europa no hayamos tenido nunca. Seguro que Leo Messi tomó su decisión de irse a la MLS para huir un poco del foco mediático para seguir acumulando caprichitos de los suyos. Si no sabes de lo que te hablo, te invito a ver el vídeo que te dejo en las tarjetas. Bueno, no me quiero ir sin antes saber tu opinión. ¿Qué opinas de la MLS? ¿Crees que algún día llegará a ser una liga potente o crees que será mejor la Liga de Arabia? Te leo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider-Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.